Suárez, ¿no? Tiene estas características. Cuando se recurre a él, está siempre preparado para hacerlo, sea porque inicia un partido, sea porque le toca entrar de cambio como hoy. Hoy prácticamente entró sin calentar y es un jugador para nosotros muy valioso. Los chicos son muy valiosos. A mí el hecho de terminar en el partido con Ian, con Noah, con David, con Yannick y con Benja, para mí es una gran satisfacción. En un momento donde el partido estaba con un solo gol de diferencia. Entonces, y él, como siempre, responde, está siempre listo, está siempre preparado. Lamentablemente sufrió un golpe en la cabeza y, bueno, ahora se está tratando de recuperar. Next, Juan. Saludos, profesor Martino. Juan Carlos Guerrero para Hispanic Sports Media. Sobre la lesión de Noah Allen, ¿va a tener que entrar a lista de contusiones o algo? Sobre David Martínez también, ¿cuál es el estatus de su problema de su lesión? La molestia en el aductor, te diría que casi seguro está afuera. Y sobre precisamente Samuel Adelirán, que entró y bueno, causó diferencias, hizo diferencias. Un partido que parecía controlado, una posesión bastante amplia con respecto a la del equipo rival, pero logró hacer 21 remates a cualquier lugar, pero 21 remates, 8 al arco, el equipo de Filadelfia. Le preocupa un poquito quizás eso de cara a, bueno, a lo que viene, al no tener al equipo completo por lesiones. Gracias. Bueno, a ver, era en la medida que pasaba el partido, era el riesgo que podíamos correr si no manejábamos la pelota. Y creo que la gran diferencia entre, no todo el primer tiempo, entre los últimos 30 minutos del primer tiempo al resto del partido es que nosotros manejamos mucho y bien la pelota. En el entretiempo hablé con ellos y les decía, este partido se gana sosteniendo solamente la pelota. Y no pudimos hacerlo con la misma efectividad que lo habíamos hecho en el primer tiempo. Y entonces cada vez nos fuimos más atrás. Y después ya veíamos el partido con la necesidad de tomar recaudos defensivos y no tomar riesgos que a lo mejor nos hubieran dado la posibilidad de atacar mejor. Pero bueno, había que inclinarse por una de las dos cosas y me pareció que la entrada de Nirán, porque ya nos había hecho mucho daño contra Charlotte, puede ser, sí, digo bien, ¿no? En el 3-2 con Charlotte, sí, digo bien, él viene va de Charlotte a Filadelfia. Correcto. Nos hizo mucho daño, creo que incluso nos hizo el gol y bueno, decidí ahí pasar, era una posibilidad, habíamos entrenado en la semana en un formato de 4-4-2 y también en un formato de 5-3-2, siempre pensando en que Leo y Luis nos puedan quedar descolgados adelante. Y les dije en el entretiempo que era muy posible, Diego no iba a aguantar todo el partido, que cuando entrara Benja y Yannick nos inclinásemos por volver a la línea de 5 solamente retrocediendo a Busquets. Gracias. Bueno, Fernando, Javier, Jaime. Profe, buenas noches. Sí, Fernando Petrocelli de A.com USA. Parece que cuando el equipo acelera es imparable, sobre todo a nivel ofensivo, mucha facilidad hoy para romper esa doble línea de 4 de Filadelfia. ¿Cree que con el nivel mostrado, sobre todo en el primer tiempo, son los principales candidatos a quedarse con la MLS? Lo que pasa es que en este análisis yo tengo que hablar desde el minuto 15 al minuto 45 del primer tiempo, pero tengo la obligación de ver lo otro. Y entonces no me puedo quedar con 30 minutos, porque 30 minutos seguramente Filadelfia nos lo ganó en 10. Columbus nos lo ganó en 10. Entonces tenemos obligación de ser por lo menos más consistente en esto de lo que fuimos en el primer tiempo, ¿no? En el hecho de poder manejar bien la pelota, de tener salida limpia, de encontrar entre líneas, hicimos muy buenas asociaciones en el primer tiempo, pero no lo pudimos sostener. Es cierto, la noche estaba muy pesada, era previsible que podamos tener algún bajón en el rendimiento físico y bueno, y
de hecho los cambios fueron mucho más de la mitad de cancha hacia atrás que hacia adelante. Pero bueno, hay cosas auspiciosas y hay cosas que tenemos que mejorar. En eso estamos. Vamos a Javier y entonces a Jaime. Javier Rodríguez con Fan Adult TV y el programa Jugadores Designados. Invitamos a que lo escuche, profe. Bueno. En los 3 años y medio antes de que usted viniera, la afición, los periodistas, todo el mundo se acostumbró a que el equipo se iba derrotado. Era derrota tras derrota, derrota tras derrota. Usted ha acostumbrado a la afición y a todo el mundo a que este equipo gane y gane y gane. Mi pregunta es, ¿qué le hace falta a este equipo para que alcance el estado ideal que usted ha imaginado para Inter Miami? Bueno, en la temporada esta, me quiero salir un poco de los 6 meses del año pasado, que estábamos terminando de conformar, más allá del triunfo de la Liga, de conformar el plantel. Han tenido la característica de que casi, diría que casi nunca hemos tenido a todos juntos para delinear una forma. Y entonces, al no tener todos juntos, nosotros estamos permanentemente preparando partidos distintos, por lo menos en cuanto al esquema, la idea sigue siendo la misma, pero pasamos de jugar 5-2-3 a 4-3-3 a 5-3-2 a 4-4-2 y todo esto y permanentemente incorporando jugadores, porque no deja, independientemente de que ustedes ya lo ven por lo sucedido, lo que ha pasado con la presencia de Leo, pero para el equipo era todo un desafío volver a incorporar a Leo al funcionamiento del equipo. Y lo que tratamos de hacer es encontrar el mejor dispositivo en cuanto al parado para que ellos puedan prevalecer. Y eso es permanentemente, lo hemos intentado a lo largo de todo el año, no hemos podido quedar con una sola forma. Y un día se nos lesiona a Matías y otro día se van a la selección y un día tenemos expulsado, bueno. Ha sido la constante del año. Probablemente si esto no nos hubiera pasado, siempre hablo de Columbus, ¿no? Pero me reitero, yo veo Columbus jugar todos los partidos, los mismos jugadores. No se lesionan, no tienen expulsado, nada. Ahora, bueno, tuvieron sí algunas bajas en el partido que le tocó jugar contra Seattle y tuvieron bajas que fueron a la selección. Pero la realidad es que para mí es siempre estamos en la búsqueda de la mejor situación para determinados partidos. Cuando lo normal, por lo menos desde mi punto de vista, es encontrar una alineación y prolongarla en el tiempo y darle funcionamiento. Bueno, mientras pasan todas estas cosas, el equipo saca los partidos adelante, junta victorias. En algún caso somos más sólidos, en otro caso un poco menos, pero bueno, me parece que ante esta situación que nos ha tocado vivir en 8 meses, bueno, hay cosas que también son positivas. Una pregunta, ¿qué piensa hacer Tata para los partidos que vienen? Que hay 6 partidos, 4 por fuera y con las bajas que hay en defensa. ¿Cuál es el plan que tiene? Bueno, obviamente sé que ahora está todo en caliente, pero sí. ¿Qué plan tiene para lo que viene? Bueno, no creo que para el partido de Atlanta, hablando en la fase defensiva, tengamos muchas opciones para utilizar. Y después creo que esto es más día a día, ver cómo se recuperan, cómo se sienten. Bueno, cómo reemplazamos. Creo que Toto no está por amarilla, Busqué no está por amarillas, Noa seguramente no podrá estar. Entonces, bueno, es un panorama al cual nos tenemos que reponer y sacarlo adelante, evidentemente. Pero cuando se juega cada 3 o 4 días y con viajes en el medio, el día a día es muy importante, y apresurarme hoy a ver cuál es el plan, yo prefiero en estos casos, mañana tenemos día libre, venir el lunes, ver cómo se sienten, cómo están y armar, o tratar de armar el mejor equipo. Gracias, Tata. Bueno, gracias. Buenas noches. Gracias. Michael, ¿quién está en el... No sé.